Amigas y amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy prepararé una ensalada de vegetales con garbanzos, camotes. Mejor pasamos a decirles la lista de los ingredientes. Para hacer esta receta se necesita palta o aguacate, tomates, espinaca, lechuga, limón, garbanzos, aquí ya los tengo cocidos. También huevos cocidos en agua, sal, pimienta, camote pelado crudo y cortado en la forma que deseen. Yo lo corté como en cuadraditos. También tenemos para aderezar aceite de oliva. Ustedes pueden utilizar el aceite de su preferencia. Y pues con estos pocos ingredientes, ahora vamos a pasar a la preparación. Amigos y amigas, aquí estoy en la cocina. Ya en un sartén he añadido unas 3 cucharas de aceite y he dejado calentar. Ahora voy a incorporar el camote. Voy a remover un poco. Esto tiene que estar a fuego medio. Ahora voy a tapar y voy a dejar cocer. Después que lo he removido, lo tapé para agilizar la cocción. Esto cuando esté un poco suave, vamos a revolver. Luego estamos en el siguiente paso. Una vez así doraditos y cocidos los camotes, yo lo voy a retirar de la sartén y vamos a ir con el siguiente paso. Estoy nuevamente en la cocina. En la misma sartén que hemos hecho los camotes, voy a añadir los garbanzos ya cocidos. A estos voy a añadir estas especies que son sal, pimienta y un poquito de ají. Pueden utilizar el ají de su preferencia, colorado o amarillo molido. Solamente es un poco, son pizcas nada más. Ahora vamos a remover para que se mezcle todo. De esta manera vamos a sazonar para posteriormente emplatar, porque ya está listo todo. Amigos y amigas, teniendo todo listo, voy a proceder a emplatar. Aquí tengo el plato. En este tengo una cama de lechugas. Ahora voy a poner una porción de nuestros camotes. También voy a poner otra porción de los garbanzos. Como verán, ha tomado un bonito color. El ají es en polvo. Ahora voy a añadir aquí una porción de tomates. También voy a añadir una porción de espinaca. Tiene que estar bien balanceado. Y por último vamos a añadir las paltas. Picaditas. Ahí. Ahora esto voy a sazonar con sal y pimienta. A gusto. Así. También con un poco de aceite de oliva o el aceite que prefieran. Vamos a poner un chorro de limón. Por último, vamos a decorar
con un medio limón. También los huevos duros. Ahí están partidos por la mitad. Amigos y amigas, les invito a preparar esta receta que está muy deliciosa. Si les ha gustado esta preparación fácil, rápida y práctica, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificación, compartan con sus amistades y nos vemos en un nuevo video. Bye bye.